La Generalitat Valenciana celebra el 9 d'octubre amb una programació rica i diversa que fusiona música, art i tradicions locals No queremos que la fecha pas inadvertida no lo vamos a consentir no lo vamos a permitir i el pueblo valenciano tampoc Porque no es una más, ni que simplemente sea un día festivo en el calendario, porque no solo es eso, y porque es mucho más. En guany, els assistents podran gaudir de concerts de grups musicals actuals, espectacles de dron i experiències immersives que posen en valor les obres d'art valencianes. El president Carlos Mazón ha destacat la importància d'aquesta data com a símbol d'identitat, història i valors valencians. El 9 d'octubre és una feixa simbòlica. És la fiesta de tots els valencians. cargada de historia, de identidad, de valores que nos explican y nos definen como pueblo. Explican lo que somos. El 9 de octubre celebramos lo que somos. Las actividades se extenderán del 1 al 7 octubre, amb jornades de octubre, con jornadas de puertas abiertas al Palau de la Generalitat, donde se podrá conocer de primera mano el Govern Valencià. Desde mañana mismo y hasta el 7 de octubre abriremos este Palau para que los visitantes lo puedan conocer. Por dentro. Este año además, quien venga podrá vivir una experiencia inmersiva, una de las principales eh, novedades de este año, con dos cuadros pictóricos relacionados con la historia y con las señas de identidad de la comunidad valenciana. Habrá una recreación virtual de la herida del rey don Jaime en la conquista de Valencia, 1868 de Salvador Martínez Cubells. De el Tribunal de las Aguas de Valencia de 1885 de Bernardo Ferrandiz. También habrá talleres infantiles, una gastroneta dulces típics y un festival musical en diversas ciudades, con actuaciones de coneguts artistes. 21 grupos que están marcando el compás actual del panorama musical nacional y valenciano y que llevarán sus canciones a Valencia, Alacant y a Villarreal en tres eventos al aire libre simultáneos. que empiezan a las 4 de la tarde y llegarán a la medianoche. En estos tres lugares, por la mañana, habrá actividades también para toda la familia. La celebració culminarà amb castells de pocs artificials la nit del 8 d'octubre, convidant tots els valencians a unir-se a aquesta gran festa col·lectiva que reforça l'esperit comunitari i la riquesa cultural de la comunitat valenciana. Queremos que las calles y las plazas de las ciudades y pueblos de la comunidad se llenen de alegría con las actividades que hemos programado desde la Generalitat o desde los ayuntamientos, porque muchos de ellos también festejan el Día de la Comunidad Valenciana. La jornada será una oportunidad de pergaudir y celebrar la diversidad e identidad de todos los valencianos.